Y bueno, antes de irme quiero también mostrarles este skin que acabo de terminar de hacer. Me costó bastante hacer, miren cuántas capas son. Son 126 capas si no me equivoco. Miren, esta es la capa 126, son muchas. Cada cuadradito, cada todo esto, cada detalle, me costó bastante, pero terminó bonito, es bonito el skin. Pero bueno, como ya estamos acabando este video, quiero decirles una cosa a los que quieran imprimir estas plantillas y todo eso. Y es que es lo siguiente, miren, cuando le damos a imprimir, por lo menos en las plantillas de 3DS, si yo le daba a imprimir y le ponía acá escala al 100%, me imprimía a escala básicamente, o sea, 1 a 1 era la escala. Pero ahora con esto no tengo ni idea, no sé si estas eran las dimensiones reales. De hecho ya he hecho una prueba y le recomiendo hacer una prueba con una con la plantilla vacía. Así que está en blanco y negro. Les recomiendo imprimir primero esa, probar si entra en su Wii U Gamepad y seguir probando hasta que encaje bien y recién usar esos parámetros acá para usar pues la plantilla, el skin que quieran. La verdad que es lo único, el único fallo de estas plantillas que encontré. Es el único fallo, no está al 100%, no estoy 100% seguro de que encajen perfectamente en el Wii U Gamepad. De todas formas, ahí ustedes si quieren usarlas, si quieren experimentar, es cosa de ensayo y error y ver cuáles son las dimensiones exactas. Así que bueno, yo les dejo estas plantillas. Bueno, voy a dejarles las plantillas en la descripción. Voy a dejarles el post donde saqué estas plantillas, donde hay un montón de personas que hacen también skins de para Wii U Gamepad. Tal vez ahí encuentren las dimensiones exactas. Yo la verdad hasta ahora no sé cuáles son. No sé si son estas que ya están por default, pero no sé, como les vuelvo a repetir. Van a estar las skins, tanto este skin que acabo de hacer, como las anteriores que han visto en el video en cámara rápida. Y bueno, básicamente eso sería todo. Ahí me cuentan en los comentarios qué tal les fue en colocar estas plantillas, si lo hicieron, si no se atrevieron, si no están seguros. Pues yo la verdad no estoy seguro de las dimensiones que nos muestran acá. ¿Dónde estás? Imprimir. No estoy seguro de esto, de si lo ponemos al 100% y aparecerá correctamente. De hecho, como les dije, ya hice la prueba, pero no sé, no estoy de todo seguro, no estoy de todo conforme. Pero bueno, ahí tienen las plantillas, las skins que hice en este video. Y bueno, yo me despido.